Volviendo al pasillo, la siguiente puerta de la izquierda sería el lavabo. Vale, aquí tenemos el lavabo. Como podéis ver aquí en el lavabo, el suelo está como... es vinílico. O sea, está la rayola ahí y esto es vinílico y está todo así que se sale porque me imagino del tema del agua y todo. El mueble del baño también está así un poquito podridillo del agua. Y nada, lo siguiente es que todos los sanitarios son de color rosa. Como podéis ver, esto está rosa. Esto no se ve muy bien, pero también está rosa. Continuamos con la bañera, que es rosa. Y el bidet es, o sea, el váter es rosa. Y tiene lo que es la redondita esa en color blanco. Pero bueno, y aquí está la tapa. En la parte de arriba, aquí hay un boquete. Aquí arriba, hoy ya han estado toqueteando por aquí y han estado arreglando un poco porque toda esta parte de aquí arriba, mirad, vuelvo para atrás. Esto es el baño, ¿vale? Y yendo para la derecha hay como un pequeño sitio para la lavadora. Vamos para la derecha. Está aquí el calentador de agua, o sea, el de gas natural. Y aquí tenemos lo que es la lavadora y aquí una esquinita para poner cualquier cosa y en esa misma ventana se puede tender algo. Todo lo que es la parte de aquí arriba, había un boquete súper grande y esta tarde ya empezó mi marido a arreglar cositas aquí en la casa y ya lo ha tapado, pero aún le falta poner más, no sé si es, no sé lo que es, escayola o yeso o lo que sea, y lijarlo y luego ya se pintará. Vamos para afuera otra vez. Damos la vuelta. Bueno, chicas, el antes ya lo habéis visto y ahora vamos a ver el después, a ver qué tal ha quedado. Algunas ya la habréis visto por Instagram, ya que os hice un adelanto. Vamos a encender la luz. Este sería el resultado desde fuera en general. Voy a abrir más la puerta. Hemos puesto este mueble que es del Leroy Merlin. Y el espejo también. Ahí, para que haya más luz. Como veis, hemos cambiado todo lo que es el suelo. Las paredes, que como veis aún hay marcas porque aún hay que limpiar. Hemos decidido por este gris así mate. Hemos cambiado todos los sanitarios. O sea, hemos pasado de ser rosa a un blanco, ya que es un color más normal. ¿Os acordáis de las tuberías que estaban aquí fuera? Se fue todo, o sea, sacaron todo. Y lo han hecho todo desde cero. Y nada, aquí hemos optado por una columna para la bañera. Y nada, y una mampara aquí en este lado. Ahora aún está el baño sin terminar, faltan algunos detalles. Pero bueno, poco a poco iremos haciendo. Esa sería la vista que tiene desde el otro lado. Aún falta lo que es el toallero. Aquí otro toallero, donde poner las toallas para la ducha. Como veis en el fondo detrás mío, que se refleja aquí, está hecho un desastre. A ver si lo podéis ver un poquillo más. Porque aún estamos ordenándolo todo. A ver, tenemos un poquito más para atrás. El váter. Pues nada, como veis hemos cambiado absolutamente todo lo de aquí. Y nada, ese sería el cambio. Ha sido más o menos en un mes, trabajando duro los fines de semana. Y nada, 10.000 vueltas a las tiendas de bricolaje para encontrar lo que queríamos, lo que nos gustaba. Y nada, este ha sido el resultado del baño. Decidme aquí abajo en comentarios qué os parece. Al final, como veis, hemos puesto las baldosas seguidas. Algunas me dijisteis que os gustaban más así, otras me dijisteis que os gustaban más así, digamos, intercaladas. Pero nada, al final hemos decidido hacerlo así. Espero que haya quedado bonito, que os guste. Y nada, dejadme aquí en comentarios a ver qué tal queda, qué os parece. Hemos acertado. Si hay algo que veis que no cuadra. Algo que podamos añadir para que sea más bonito. Y nada, como os digo, aún faltan detallitos, faltan más cositas por aquí, toalleros, como ya os he dicho. Bueno, y nada,
os adelanto el suelo que ya está puesto y deciros nada, que ya estamos viviendo en el piso, que aún nos faltan muchas cosas y que nada, que uno cuando empieza hay que ir poco a poco. Como veis, ahí tenemos un colchón, estamos durmiendo en el comedor mismo porque aún nos falta que nos lleguen los colchones y alguna de las camas. Y nada, y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis regalar un like, suscribiros y sobre todo comentar qué os parece. Nos vemos en el siguiente vídeo.